Y ahora con ustedes, el gimnasio más pegado en Puerto Rico, el Vitín Macharrán Gym. ¡Oh, Dios! Ya esto está listo. Déjame ver, está todo recogido. ¡Qué bien! Porque ya mismo empieza el ring del reggaetón con Wisin y Yandel, que están aquí. Pero bien. ¿Y este reguero de papeles? ¿Por qué Culebro no recogió? ¡Culebro! ¡Culebro Antonio, ven acá! Culebro, ¿tú estabas durmiendo? Claro. Mira, Petit, yo ayer salí a buscarle una mujer. Para emborracharme con ella, para llevarle un motel. ¿Y qué pasó? No la encontré. Mira, Culebro, te voy a decir una cosa. Hay que tener cuidado, porque hay muchas mujeres corrosivas que pueden darte una infección. Ay, que me infecten, que se chave. Este cuerpecito lo que le hace falta es sexo, Yo no aguanto más, yo no sé cómo tú puedes. Pues tú sabes qué, yo también tengo deseos carnales. Pero primero es la disciplina. Y cuando me dan, simplemente me meto a la ducha fría y me baño y se me quitan. Sí. Si yo hago eso, me gasto como un jabón. Mira, Culebro, hay que preparar esto porque ya mismo llega Wisin y Yandel, ¿ok? Para el ring del reggaetón. Eso es otra vaina que yo te iba a preguntar. ¿Qué? ¿Por qué Jayo? ¿Por qué Jayo si vienen japeros aquí a cantar? No traen mujeres a pejear. Esto es lógico. Dos más dos son cuatro. Japeros más música y igual a mujeres pejeando. Mira, Culebro, no. En este Ateneo del reggaetón, yo quiero que los improvisadores se sientan libres y las mujeres pueden distraer a los intérpretes. Okay. ¡Maldita! ¡Se la hacha que picó el palo donde sacaron la madera para hacerla yo la que me trajo para acá! ¡Déjate de sanganarse ya! ¡Quiero mujeres aquí pejeando ahora! ¡Mujeres! ¡Cálmate! ¡Cálmate! Culebro, cálmate, que lo tuyo llega. ¡Bendición, Alicia! ¡Ay, esa voz yo la reconozco! La dueña de la casa. ¡Permiso! ¡Hola, doña Marrayo! ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Yo estoy muy bien. Se ve muy bonita hoy. Gracias. Dime, Alicia. Dígame. Yo quería mencionarte algo. Sí, ¿cómo no? Hace tres veces. Ajá. Que tú no me pagas la renta. Yo no te he dicho nada, yo no te he pedido nada. Yo soy una mujer decente, una mujer de su casa. Sí, una mujer de un solo hombre. Yo no te he pedido nada, pero sin embargo, tú tienes aquí de repente, yo he estado oyendo una música infernal que me para los pelos de punta y no me deja dormir. ¿Música de aquí? Yo no sé de qué usted me está hablando. ¿No sabe de qué yo estoy hablando? No. ¿Me quieres informar qué hace toda esa gente aquí entonces? ¿Esa gente? Sí, esa gente. Bueno, ellos están aquí. Es que Vitín está dando un curso de cómo capar cabro. Ajá. Sí. ¿De cómo capar cabro? Sí. No me digas, venga acá, ¿y los cabros que vas a capar? ¿Son cabros chiquitos o cabros grandes, Lo que aparezca. ¿Sí? La voy a decirle. Con dos chinos arriba, así. ¡Bum! Es una advertencia que te voy a hacer. Sí, dígame. Así es que, mírame seriamente. O tú pagas la musiquita esa, o yo te voy a llamar a la policía. Pero, ¡te lo dije! Pero es que aquí no se pone música duro, o señora. O sea, tú me estás diciendo embustera. No. A mí no hay Dios que me diga embustera. No, diga. A mí no hay Dios que me diga embustera. Cálmese, doña Marrayo. Pero estoy diciendo que sí ahora. Cálmese, doña Marrayo. No hay Dios. Está bien, lo sé, cálmese, pero... Yo tengo testigos de que hay música dura aquí. Tengo testigos, voy a llamar a mi sobrino. Busca el testigo que quiera, como dijo Pesquera, traigan los testigos. ¡Mira! ¡Raulito, viejo, venga acá! ¿Qué dijo? Venga acá. Dime, Titi. Dime si es cierto o no es cierto que hay música dura saliendo de este negocio.
Eso es así. Es cierto, nada más con el testigo. Te lo digo en Dios que me haga decir otra cosa. Ahí te lo dejo. Hola, hombrecito. Un momento. Culebro no es ese tipo de persona. A ti te digo, hombrecito, turroncito de coco salpicado con azúcar negra. ¿Qué es eso? ¡Mira, loca Zafia! ¡Ay, no te pongas celoso, papi! ¡Un momento! ¡Los machos se respetan! ¿Dónde están? Espérate, Betty, cálmate, Betty. Mira, Florecita. Déjame decirte que tenga mucho cuidado porque Vitín ha matado hombres a puñetazo. ¿Ah? Yo también los mato a puñetazo. ¡Ay, María! Pero Vitín, ¿por qué no los altas a bofetar? Por no llenarme de sangre esta camisa. Por eso. ¡Oh, Dios! ¡Ahí están! ¡Ahí vienen! ¡Wisin y Yandel! ¡Míralos! María, mire, esa puñalada que me metiste. Mira esto, si lo que tienes es un tablón de expresión pública aquí. Ave María. Bueno, muchachos, ¿qué? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pues Wisin y Yandel. ¡Las mujeres! Culebro, no hay mujeres, ¿ok? No hay mujeres, así que tranquilízate. Bueno, muchachos, aquí está el ring, por favor. Yandy, vente por acá. Wiso, vente por acá. Bien. Métanse al ring para que se vayan conociendo. Manos aquí. Que la pelea sea justa. Muy bien. ¡Ladies and gentlemen! ¡Let's get ready to rumble! ¡El alacrán del rap, Yandel! ¡Y en esta esquina! Con unos bíceps impresionantes. ¡Wisin! Me vuelve loco. Este se cree que me va a ganar. Es un loco. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow, 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 me vuelve loco bailando el dembow. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow, dembow, dembow. Este se cree que me va a dar a mi billete esto, mira, mira. Oye, Yandel, no me retes a mí, mira. Yo ando voy respaldado por Wisin, mira. Yo soy Wisin, el que le mete. Mami, yo sé que esto te gusta a ti. Yo quiero ver a todo el público bailando, yo quiero ver a todo el público vacilando. Vitín, te quiero ver culiando, dale. Mira, te quiero ver culiando. Mira, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Y Culebro, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Ya tú sabes. Gracias por chequear el tocino.tv. ¿Te gustó? Pues mira, suscríbete, hay más y envíanos tu comentario.